Estimados amigos, está con nosotros Roberto Dueñas, el cantautor de música indígena, originario de El Tazumal, Chalchuapa, Santa Ana, El Salvador. Qué gusto tenerlo con nosotros, Roberto, bienvenido. Gracias, gracias por invitarnos, absolutamente. Ya saben, es un gusto dar a conocer el talento que tiene nuestra gente y qué mejor forma de traer esas raíces indígenas nuestras, que va a estar participando Roberto Dueñas el próximo domingo 23 de julio, esto en el Parque MacArthur, en la concha acústica del Parque MacArthur, donde se llevará a cabo un evento importante de tradiciones, culturas y también recuerdos indígenas, donde será un homenaje a Pancho Lara y a otros personajes importantes. Roberto, cuénteme, ¿por qué es importante mantener las tradiciones en estos tiempos? Pues en estos tiempos hay muchísima evolución. Y también, al igual que existe la evolución, tenemos que recordarnos de nuestra raíz indígena, de nuestras culturas, manifestaciones, también nuestras causas religiosas o espirituales que sean. Es muy importante siempre llevar nuestra vena indígena hacia el futuro también, porque es de donde nosotros venimos, ¿verdad? Es nuestra raíz, y especialmente con evolución, estamos en riesgo de perder muchísimo. Y nuestra cultura es rica, llena, apasionada, y es nuestra, y es por eso que las tenemos que rescatar y siempre cuidar. Usted de Chalchuapa, Santa Ana, un saludo para todos los chalchuapanecos que viven aquí en el sur de California. Sé que hay una organización también de Chalchuapa, pero Roberto, cuénteme, ¿cómo nace en usted el deseo de la música y a qué edad descubrió que le gustaba tocar instrumentos autóctonos? Instrumentos autóctonos, al inicio, la música indígena era considerada muy protesta, ¿verdad? Entonces no era permitida en nuestro país. Eso sucedió ya en los 92, ¿verdad? Después de los 90, que se empezó a incluir también la música folclórica con las flautas. Yo a esa edad tenía como, era un adolescente, pero por decir, escuchando, me invitaron a ir a un evento cultural en el cual me di cuenta que estos señores estaban tocando guitarra, bombos, flautas, zampoñas, quenas, canto. Y realmente, cuando volví a mi casa, llegué solamente a buscar un pedazo de tubo de PVC y empecé a hacer mi flauta. Es algo que yo sentí dentro de mi corazón, un llamado, ¿verdad? Más que todo, me di cuenta realmente el impacto que dejaron estas personas, músicos, en ese tiempo, y pues yo pensé, algún día yo también quiero brindar eso a la juventud. ¿Y cómo ha sido? ¿Qué tan difícil es mantenerse? Sabemos que la parte artística es sumamente complicado, no es fácil para muchos, pero usted, y sobre todo en este tipo de música, como usted lo decía, no es muy apoyada quizás en nuestras comunidades, sobre todo en El Salvador. ¿Cómo ha sido su experiencia? Pues mi experiencia siempre ha sido en un modo muy, muy positivo, ¿verdad? Porque siempre he dado siempre lo mejor de mí mismo, sea como persona y también como artista hacia el público. Y realmente el público siempre me ha aceptado en un determinado modo muy especial, y porque por el tipo de energía que uno pues brinda, ¿verdad? Los instrumentos que se tocan, recordémonos, son instrumentos indígenas y pertenecen a una gran raíz. Es un llamado automáticamente, ese tipo de música es muy angelical, muy espiritual. Aunque no se acepta demasiado, lo que yo he hecho al momento para acoplarme, digamos, o integrarme a este nuevo mundo, digamos, ¿verdad?, con evolución, es creando diferentes ritmos actuales, modernos también, incluyendo raíz indígena, creando un nuevo sonido, muy original y nuestro. Muy bien. Así, si quiere usted conocer más de este tipo de músicos, este próximo domingo 23 de julio se llevará a cabo un festival
un evento cultural, folclórico, habrá de todo un poco. Este será en el Parque MacArthur, en la concha acústica del Parque MacArthur, entre la Wilche y la calle Secta por la Parvio. Ahí exactamente se llevará a cabo este festival, donde estarán participando muchos artistas salvadoreños y de otras nacionalidades. Un homenaje a Pancho Lara, ¿quién no conoce a Pancho Lara? Con esas canciones de las cortadoras y otros éxitos importantes. Pero hoy tenemos a uno de los nuestros, él es Roberto Dueñas, él es de Chalchuapa, decíamos, de las ruinas del Tazumal, que vive aquí en Los Ángeles. ¿Hace cuánto dejó su tierra, El Salvador? Dejé mi tierra, lamentablemente, por un momento, en los 80, ¿verdad? Tenía apenas unos 7 años, más o menos. Como todos nosotros, nuestros padres también y abuelos, siempre desean un futuro mejor para nosotros y que también viajemos para poder evolucionar y crecer como personas, ¿verdad? Y por esa razón llegué aquí a Los Ángeles. Al inicio fue en el área del este de Los Ángeles donde me he concentrado, musicalmente también. Y pues, como todos nosotros, hemos cruzado diferentes fronteras, pero realmente fuera lindísimo si no existiera ninguna frontera. La música no tiene frontera, la amistad no tiene frontera, nuestra cultura no tiene frontera. Nosotros siempre estamos abiertos para conocer y reconocer otras culturas también, etnicidades, música igual. Somos personas muy abiertas de mentalidad y es por eso que siempre vamos hacia el triunfo, ¿verdad? No ha sido fácil estar en un país tan grande como este, ¿verdad? Especialmente llegando de un pueblito así mínimo en el cual la cultura es realmente lo más rico que uno tiene. Pero al igual he encontrado un modo para integrarme acá en Estados Unidos, hablando diferentes idiomas también, informándome, estudiando en lo mejor que yo pueda, llenándome de información y comunicando siempre con personas que saben más que yo, ¿verdad? Para pues siempre estar en esa evolución continua. Ya más de 30 años de vivir acá, ¿cuál es la clave? ¿Cómo se logra mantenerse en ese estilo original? Porque muchos cuando llegamos a otros países, otras culturas, nos adaptamos a otros idiomas, a otros estilos de vida, pero usted se mantiene original, orgulloso de sus raíces de El Salvador. ¿Cómo se logra? Sí, yo lo logré por la razón de que continuamente siempre mi pasión por mi abuelita, que se quedó en El Salvador en ese tiempo, siempre volvía yo. Volvía yo siempre a la casa, o sea, un águila puede volar, pero siempre tiene que volver a su casa, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y siempre que yo volvía con mi abuelita, obtenía muchísima información de la familia, de la cultura, de nuestra raíz realmente. Y me fui aculturando realmente, mirando siempre la realidad y también la verdad, ¿verdad? La realidad siendo que yo estoy en otro país muy evolucionado y la verdad que provengo de un lugar muchísimo más mínimo que Estados Unidos, pero al igual la cultura la logré preservar por las influencias que yo tuve en El Salvador de mi familia, de mis profesores y amistades también. Perfecto. Ahí pueden encontrar más información en las redes sociales o pueden llamar al 323-830-8264 para que conozcan más de Roberto Dueñas. Hay un disco musical que se llama Pipil Totón. Pipil Totón, sí. Cuénteme de ese disco. Pipil Totón significa en el idioma náhuatl, ¿verdad? Uh-huh. Siendo yo de Chalchuapa, Chalchihuitl. Chalchihuitl significa río de las jadeitas. Entonces, obviamente, en nuestro pueblo hay muchísimo jade, ¿verdad?, que se encuentra, se va buscando poco a poco con la evolución de la tierra también, cuando llueve se descubren o escarbando. Hay muchísimos sitios arqueológicos que, pues, obviamente nos pertenecen a nosotros. Y lo más lindo es de que no solamente estamos aquí para recordar a nuestros antepasados, sino que tenemos que recordar a nuestras familias también, al igual. No podemos olvidar lo que nosotros hemos dejado atrás solamente porque nos movemos en un lugar nuevo. Tenemos la oportunidad de llegar a un lugar nuevo para crecer y también para dar la mano a nuestros hermanos al igual. Interesante, estimados amigos.
No importa de dónde seamos, hay que sentirnos orgullosos de la tierra que nos vio nacer y mantenerlo donde quiera que vayamos, siempre con la frente en alto, demostrando y compartiendo nuestras culturas y tradiciones. De eso se trata lo nuestro. Así que si usted quiere conocer más de Roberto Dueñas, lo puede hacer este próximo domingo 23 de julio en el Parque MacArthur, y habrá un concierto de cantantes y compositores indígenas. Le agradecemos, Roberto. Invite a nuestra gente para que nos acompañe ese día. Les invito, por favor, va a ser el 23 de julio, de hora 5 de la tarde a 8 p.m. Va a estar muy, muy lindo. Tenemos danzas también tradicionales, artistas que vienen también del extranjero, ¿verdad? Siempre nuestra gente, proveyendo toda la música tradicional nuestra, ¿verdad? Es un evento para todos realmente, pero es algo que brindamos nosotros los salvadoreños, obviamente para todas las personas que están en el público. Muchísimas gracias por estar aquí atentos, escuchándonos, ¿verdad? Hoy día, y sí les invito de todo corazón a todititos los que tengan un tiempecito, va a ser de domingo. Así que obviamente no hay excusa, ¿verdad? Podemos tomar un atardecer ahí bien así bonito es. En MacArthur Park. Disfrutando de esa convivencia, estimados amigos, ahí los esperamos. Vamos a despedir, Roberto, muchísimas gracias y muchos éxitos. Esperando conocer la primera vez que nos visite. Estamos siempre abiertos para apoyar a nuestra gente en todos los aspectos musicales. Hay una canción con la que los vamos a despedir que se llama Tierra Mía, a ritmo de Roberto Dueña. Saludos. Tierra mía, tierra amada, llena de nostalgia, hoy te canto al recordar ilusiones de infancia. Flor silvestre, trenzas negras, cerros y quebradas, mi pasión, mi paz, mi muerte, hoy viven en tu alma. Caminemos hacia el tiempo, dejando los viejos, el amanecer despierte lleno de esperanza y el cantar de tu charango renazca en tu sangre y el viento de tus zampoñas romance de tu alma. Tierra mía, tierra amada, llena de nostalgia, hoy te canto al recordar ilusiones de infancia. Flor silvestre, trenzas negras, cerros y quebradas, mi pasión, mi paz, mi muerte, hoy viven en tu alma. Caminemos hacia el tiempo, dejando los viejos, el amanecer despierte lleno de esperanza y el cantar de tu charango renazca en tu sangre y el viento de tus zampoñas romance de tu alma.